señores. Miren con quién me encuentro aquí, con el Turco. Hola, vaya, tardes. Queremos darles una noticia. Una noticia. Nos han dado ahorita para el radio de Andrés. Ahorita la familia Rivas Lara nos acaba de entregar el dinero. Ella quiere el radio. Para el radio de Andrés. Vamos a comprarlo, vengas. Vamos a comprarlo. Vamos, vamos. Ahí, ahí lo venden. Vamos, Andresito, a comprar el radio, vamos. ¿Ella lo va a comprar? Sí, sí, ahorita. ¿Cuánto? Solo uno. Ahí. Allá arriba. No, ahí, ahí lo vamos a comprar. Y luego después, María Elena, luego después nos vamos para... ¿Cómo? El tren. ¿Vamos? Para el Burger King. ¿Quién llama? ¿Cómo? Porque le han dado para el Burger King. Una, ya chico de maleta. Ya chico allí. Ahorita la misma persona les dio para... Mira, ya llegó para el radio y para el Burger King. Otro nivel están. ¿Sí qué? La maleta. Sí, va. Ya se le cumplió el sueño a Andresito. Este es, mire, Andrés. Este es el radio. Este es el que nos enseñaron, este radio. Estamos donde venden los radios. Este tiene un globo en el pierna. Este tiene un globo. No, no lo quiere hablar, Mariano. Bueno, pues ya estuvo, tuvieron la suerte de ellos. Y aquí miren, miren, siempre el Turco apoyando en los videos. Siempre vengo a la hora de que está óptimo. Aquí atrás. Ya va feliz, Andrés. Bueno, aquí está, pues, nos costó $9. $9. ¿Viste radio? No sale en Tedia. No sale en Tedia. ¿Cómo no? Sí. No sale, ya no sale. En la mañana dan la noticia. Hoy ya le puede quitar el... Por lo cuneco, sale. Por la mañana puede... No, por lo cuneco, sale. ¿Cómo estás? Vamos. Feliz con el radio. ¿Está contento? Pues miren, vuelvo a repetir, una suscriptora, Rivas. Déjame yo piso. Ahí está Plaza. Vino a regalarle para un radio. ¿Cuál es Plaza? Y para llevarlo al Burger King. A él y a María Elena, porque me estaban pidiendo que lo llevara y yo no tenía dinero, entonces... Se le cumplió el deseo de ir a darse la buena vida al Burger King. Dígame, tengo ganas de mirar. No al radio. ¿Sí? No, miren, están María Elena. Por lo mismo comprar radio, está brava ella. No, pero es que usted se lo va a prestar. No, quiere. ¿Va a quebrar la antena? No, no se lo va a quebrar. Yo. Tienen que usarlo los dos. Una muchacha puso más. Una muchacha está allí. Sí. Me dijo el candado de él. Sí. ¿Qué son? Me dijo el candado de él. Es su amiga. Ella es su amiga. Pues ella lo quiere mucho. A María Elena y a usted. A mí me conoce. Un día sí, me botó si lo moto. Quiere. Un día me botó moto. Sí. Ella me dijo, estoy allí. Sí. Tirado. Sí. No sé quién era yo. Sí. No. Feliz, están felices. Vámonos. Dile, Gómez. ¿Pero ellos quieren que año andaba usted? No, ese radio... Él quería ella, María Elena. Él quería ella. Ese radio hace un año que se... Que perdió. Que se arruinó. Yo tenía. Se arruinó hace un año. Ella quiere uno. Ella voy a dar vos. Mire, el chayo, yo ayer iba a quitar el radio. Ah. Ayer, pues. Iba a quitar el radio. Uno picho me iba a pegar a mí. Ya que iba a quitar yo. Mire, Andresito, tiene que cuidar el radio, Mariela. No dejar que nadie se lo vaya a quitar en la noche. Voy a cuidar a María Elena. Sí. Sí, tienen que cuidarlo. No, en la bolsa ándelo. Emma, cuidarme. Sí. No, déjame que. Bueno, mire, nos dirigimos. No, tengo Gómez, una entera quiero. Meter radio, no tenés. ¿Una qué? Una entera, meter el radio. ¿Una pistera? Pistera, sí. Una cartera. Espera, sí, ¿qué es? Ahí vamos a conseguir. Mire, me va a meter uno. Mire. María Elena, usted me estaba diciendo
de que quería ir al burger. ¿Sí o no? Burger. Sí, burger. Y mire, se le cumplió el sueño, María Elena. Estamos aquí en el centro de San Salvador. Estamos en la Catedral Metropolitana, uno de los atractivos muy particulares de lo que es la capital de El Salvador, San Salvador. Igual estamos frente al Palacio Nacional y también la Biblioteca Nacional. Esto lo decimos para los turistas, los que no conocen, que vengan a conocer nuestro país. Está bien bonito. Está para disfrutar a lo grande, de ver por lo menos todo lo nuevo que hay aquí y todo lo nuevo que va a haber dentro de poco tiempo. El Salvador se está transformando. El viejo San Salvador va a quedar como historia y tendremos novedades dentro de muy poco tiempo. Como explicamos, ahorita nos dirigimos a Burger King, gracias a la familia Rivas Lara, que ha decidido invitarlos tanto a Andresito como a María Elena. Es que Andrés tuvo que ir al baño, pero aquí lo estamos esperando. Andrés, apúrese. Andrés. Vámonos. Andrés, apúrese. Aquí está, vámonos. Aquí están. Aquí está su novia. Su novia, aquí está. Hey, Andrés siempre me pregunta que cuándo se va a casar. Bueno, ya casi vamos llegando al Burger King. Quíteselo si quiere. Ya estamos. Mira, está perdido el radio. Próximos. Está perdido el radio. Ya apagué. Vale, ya apagué. Está apagado ahorita. Pues pila. Los gustitos que le están dando a ellos son gustitos especiales. ¿El Gómez cuándo me compra pila? Mañana. No, hasta que se le acabe. Ahí está el burger, entren. El Gómez. No, María Elena quiere un radio. Vamos a ver si alguien le quiere dar un radio. Una hembra quiere. María Elena. ¿Quiere un radio, María? Este es mío. María Elena. María Nena. ¿Quieres un radio, María? ¿Cuándo? Mañana. Una hembra va a comprar radio. Bueno, aquí estamos entonces. ¿Están felices? ¿Están contentos? ¿Está contento? ¿Está feliz? Radio, me está pidiendo el radio, me quiere. Gracias, como decimos, a la familia. ¿Qué es el radio, quiere? A la familia que los ha invitado, María Elena. Se llama Rivas Lara. Rivas Lara, los invitaron. Están ellos aquí dándose la grande y todos, hasta a mí me invitaron. Gracias a ellos, pues, estamos muy contentos de estar aquí en el Burger King. Burger King, María Elena, estamos en el Burger King. ¿Ah? ¿Cebolla? ¿Quieres cebolla? No, ella no quiere cebolla. No. Va, aquí está la servilleta. Y aquí está una salsa para cada uno. María Elena, una salsa. Me gusta comer, me gusta la cebolla. Ah, ¿le gusta? ¿Le gusta la cebolla? ¿Bastante? Yo voy a ir a comer al cebolla. ¿Sí? Yo voy a comer, me voy a echar agua. ¿Sí? Yo comí. ¿Sí?
¿Cuándo viene a quitar? No sé, yo le voy a avisar porque ahorita no. ¿Cuándo viene a quitar? Sí, en su hermano. No, ella. Eso que no sé. Vende candado, vende candado. ¿Cuándo viene ella? Mañana viene. Quizás sí. ¿Cuándo? Quizás mañana. Bien. ¿Va a comprar un total de ahí? Ah, no, la señora que nos dejó el dinero no va a venir mañana. Oye. Solo ahora, usted tiene que hacer una cosa. Prestarle radio también a María Elena. ¿No va a comprar uno de ella? No sé, tal vez después. Tal vez después, pero ahorita no. Mire, tome, ya va. Engane el fin, va a ganar el fin. Tome el radio. Ahorita no creo, Andrés, que le compremos radio. No, ella quiere uno, radio. Ella quiere. Ella va a crear dinero, ella quiere. Va a un loco. Sí. Bueno, miren, estos lujos, estos lujitos, no todos los días se dan, ¿verdad? Porque aquí quiero explicarle a la familia Rivas que nos salieron en las hamburguesas $16.50. Aquí se puede ver. Sí, de 6.50. ¿Hoy me voy a aguilar? No, ahora no. ¿Mañana? Mañana posiblemente. Hoy quiere verme, ¿eh? No te lo vayas a María, hermano. No la conoce todavía. Mi suegra. Ella es mamá ella. ¿Es la cuñada? Cuñada. No, Del Burger King. Van saliendo, ya pues nos dimos ahí un lujo que no se puede dar bien seguido, o sea, es un privilegio que hemos tenido este día de parte de la familia Rivas Lara. Gracias y bendiciones a ellos. Muchas bendiciones a todas las personas que... Es católica. No, puede poner lo que usted quiera en su radio. Si no fuera, pues, por los suscriptores, ¿verdad? Que nos dan estas ayudas. No, esa canción me llega. Hoy me perdí. Ah, el amigo que perdí. ¿Qué? Vaya muerto. ¿Qué ponía de esa? Que son muertos, no. Sí. ¿Qué son esos? Mayo de ayer, plaza pone de avanza. Tiene sí. Un radio y pone. ¿Ah? Sí. Es que es un radio. ¿Cuándo va a dar piste? ¿Cuándo compran uno? Cuando. Pero es que Andrés, ahorita ya tenemos un radio. No, es ella. ¿Cuándo yo no? Redonda, ya le compraron uno. Gómez no va a tocar bien. Ah, ¿qué cosa? No, radio aquí. Quiere música, ¿eh? Chao, y sí ya puede poner su radio. Bueno, hoy sí ya no se sabe. ¿Hasta cuándo vamos a volver a venir al Burger? Todavía no sabemos. Mañana, pero sí. Primero, mañana, mi amor. Mire, María Elena, pero mañana, ¿le gustan las hamburguesas? Ricas, va. Rico, va.
rico estar ahí en el burger, va. ¿Se han sentido bien ahí? Sí. Bueno, gracias a todos y nos vemos entonces. Ay, con nosotros.